Hola, soy Raquel. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy vamos a hacer un pequeño proyecto con esta colección The Greatest Show, el espectáculo más grande, que es parte de un conjunto en el que hay papeles de 12 por 12 pulgadas y papeles de 12 pulgadas con fondos. Y además está este, que es el único que yo tengo, que es tamaño DIN A4. 21x29,7. Entonces, esto también lo hice ya con otro proyecto. Me compré solamente los papeles más pequeños e hice mi proyectito. Entonces quiero hacer algo un poquito más grande esta vez, aprovechando que algunas de las páginas tienen estas imágenes apaisadas. Entonces voy a ver cómo aprovecho los fondos y algunos elementos para hacer mi pequeño álbum. Os enseño las páginas y voy comentando cositas. La colección tiene, a ver, hacia este lado, tiene fondos. Perdón, una cosa que no me gusta es que esta hoja, que es la hoja de la tapa, la cuentan como una de las hojas, ¿vale? Porque pone 9 papeles a doble cara, pero aquí no podemos recortar elementos que nos den entidad, son demasiado chiquitines, mi opinión. Pero bueno, las colecciones son súper bonitas, las de Chao Vela me encantan. Vale, entonces aquí tenemos un fondo que apenas se intuye, con topitos de colorines sobre un fondo granate, que es el color predominante de la colección, y muchos detalles que eso sí que podemos utilizar, por ejemplo, para hacer tiradores de tarjetas y cosas así. Aquí tenemos dos de las piezas que más me gustan y se repiten bastante, pues como es una temática de circo, se repite la equilibrista, la lanzadora de cuchillos, el maestro de ceremonias, van un poquito en esa línea. Entonces aquí tenemos dos piezas grandes, aquí tenemos un fondo que tampoco nos dice nada, si lo perdemos no pasa nada. Me gustan mucho estas dos colecciones. Como la colección tiene un gramaje de 190 gramos, podríamos no utilizar cartulina para algunas piezas. Ya os digo que, por ejemplo, estos son totalmente recortables, no podemos hacer, bueno, podríamos, pero no solemos hacer, utilizar esta página así como media página, a mí no me gustaría. Entonces aquí recortaría seguro, que por cierto estas dos, si os fijáis, es el mismo fondo, con lo cual está toda muy muy bien equilibrada. Vale, aquí tenemos otra vez la equilibrista, pero en otra pose, el, no sé cómo se llama esto, los bolos. Otra vez la equilibrista. Entonces ese hay que elegir un poquito qué diseños utilizamos y cuáles no. Si tenéis la colección es grande, por supuesto que esto sirve para decorar y ya está, y podéis hacer un megaproyecto, como me gusta. Pero yo tengo aquí solamente de estas 9 hojitas, 8 y media para mi gusto. Entonces, el elemento de circus, la palabrita esta me gusta. Me gustan las palomitas, el conejo en la chistera. Algunas de las etiquetas me gustan también. Este fondo me gusta entero, pero claro, no lo podía usar entero a no ser que pida todos los elementos. Entonces habría que ver si estos elementos se repiten en otra parte de las páginas. Voy a enseñaroslas más despacito, pero ya calladita, y ya vais haciendo vuestra composición. En mi opinión tenemos dos opciones para hacer este mini álbum, en mi opinión. A un tamaño aproximado de esta parte, que sería una 5, la mitad de una 4, que tenemos aquí ya dos piezas importantes, o este tamaño, que sería de una 6, que es un cuarto de un folio. Entonces, si os gusta así de pequeñitos, que quedan súper monos también, fantástico. Que lo queréis un poquito más grande, o incluso desechar esta opción y con 9 los fondos hacer el tamaño que nosotros queramos y utilizar estos elementos para decorar. Vale, entonces yo voy a utilizar como base de las páginas cartulina craft, nos da para entintar bastante. La pena es que yo no tengo un tono rojo oscuro para poder entintar, con lo cual me estoy limitada a mis tres colores de siempre: el vintage photo, el grande expreso y el bound stain. Ya veremos cuál utilizo. También podríamos utilizar con cartulina negra el black suit, o sea, cualquiera de esas cuatro opciones creo que quedaría súper chulo. Vale, pues vamos a ver qué formato de hojas hacemos y qué tipo de encuadernación, es lo mismo que tenemos que definir para poder hacer, o sea, para poder empezar a cortar nuestras páginas.
En el proyecto también voy a utilizar esta cartulina de color granate, que es de un pack de estos de Aldi, de 270 gramos, que llevan una hoja solo de cada color. Yo tenía pues este resto, que lo demás lo han usado mis hijos, y está entera. Y también para la base de las páginas y todo lo demás, cartulina craft de 260 gramos, que la que utilizo siempre en los proyectos, me la habéis visto un montón de veces. Vamos a cortar nuestra página base, comprobamos que nos gusta y hacemos el resto. Yo creo que con cuatro hojas nos va a llegar bien, porque vamos a hacer un álbumcito no tan pequeño. Y voy a utilizar como base, pues más o menos esta medida, ¿vale? Luego ya veremos si utilizo esta cara o esta cara, pero en principio estas piezas me gustan. Aquí quedaría fantástica una foto pequeña. Y pues vamos a cortar lo que es la página y os voy contando después. Después de darle una segunda vuelta a los papeles, mis páginas van a tener un ancho de 20 centímetros aproximadamente y un alto de 14, para poder aprovechar dos páginas de cada A3. Podéis modificar las medidas al gusto. Entonces, vamos a cortar dos piezas y luego las doblaremos. Tenemos aquí, voy a quitar los papeles. Como tengo 42 centímetros, voy a cortar a 21 para poder hacer troquelarle el borde a la página. Ese va a ser mi ancho en principio, 21 centímetros. Aquí haré un pliegue. A ver dónde está. Un momento. Uy, vale. Y os presento mi nueva plegadora, a ver qué tal. Que es de Tonic. Porque esta no me hace los pliegues tan finos como yo quiero. Entonces, plegaría a 1,5. Y de lo que me queda, que es 28, hacemos pliegue a 14. Voy a hacer así y así pego directamente. Bueno, mentira, al revés. Y vamos a doblar hacia adentro. Nuestra primera página. Esto lo veo. Vale, hay que troquelar aquí. Voy a utilizar esta troqueladora. En concreto la mía es de Artist Decor, pero lo venden otras casas del mismo diseño. Entonces, como ya tengo hecho el pliegue, esta sería mi parte de delante. Me gusta ponerlo así, aunque no es imprescindible. Y mi referencia sería esta. A veces nos permite troquelar dos cartulinas al mismo tiempo, que sería lo ideal para que nos quede perfectamente igual. Pero lo mismo no la cargamos. Si yo pruebo, no, demasiado. Se puede hacer, pero es muy duro, así que no vale la pena. Tomáis como referencia el principio de lo plateado y troqueláis hacia arriba y hacia abajo. Esto es tener una y practicar.
Lo que voy a hacer ahora es separarme las páginas un poquito para ver qué es lo que me interesa y qué es lo que no. Esta me interesa muchísimo, pero no voy a poder aprovecharla entera porque hay piezas de aquí, sobre todo esta y esta, que me interesan. Esta sí que se repite más en lo que es los papeles, pero estas dos salen muy pequeñitas y me gustan como están. Sobre todo esta. Esta también, pero menos. Hay que ir priorizando porque no puedo elegirlas todas. Esta me gusta también y aquí, pues, ya os digo, veis, se repiten algunos elementos como este, pues puedo sacarlo de aquí si quiero. Este, que es muy pequeñito, no me convence tanto, entonces cogeré este. Me gusta esta palabra circus, pero tengo un abecedario que hace este tipo de letra o muy parecido, con lo cual puedo yo traquear lo que yo quiera. Este también me vale. Aquí hay piezas que no aparecen en los otros papeles, pero bueno, esta me gusta, por ejemplo, pero esto justo está en medio. Habrá que ir viendo cómo cortamos. Esta también me gusta entera. Bueno, entera no necesito, aunque sea la mitad. Entonces, a lo mejor cojo la de arriba y intento salvar alguno de los tickets, que sí que me gustan, o esta palomitera. Esta también me gusta, la de las flores. Lo mismo, me gustan las antiguas. Quiero darle un tono muy vintage y lo mismo le meto también algún elemento más steampunk. Los corazones también están muy bien. Lo mismo, esta pieza aparece también aquí. Esa es un poco la idea. Darle vueltas y vueltas a los elementos. Por ejemplo, estas dos son prácticamente, si no, iguales. Quizá esta es un pelín más viva, pero es la misma etiqueta. Entonces, ya sé que puedo sacrificar esta. ¿Pero me gustan estos tickets? Pues puedo sacrificar esta. Hay que ir viendo, ¿vale? O hacer mejor una solapa o lo que sea. Y estas dos son las que puedo sacrificar totalmente, porque esta no me dice nada, no tiene nada más que los circulitos, que no necesito todos. Y aquí la de los globos es la que menos me hace para el estilo que le quiero dar. Y esta, vuelvo a decir otra vez, esta. Bueno, pues ahora me vais a ir viendo cómo voy cortando solapas. Sabéis que no suelo medir demasiado, quizá marco sobre el espacio que tengo disponible. Por ejemplo, si yo cojo esta página y tengo aquí este trozo de cartulina, que no sé ni lo que mide, esto es un resto. Pues entonces esto tiene casi 29. Vale, no pasa nada. Por 29.7, o sea que esto sería el ancho y hemos cortado así. Pues de aquí, por ejemplo, y quiero hacer solapa con bolsillos, cojo la parte más larga, que hemos dicho que es esta, la pondría así y doblaré así y así. Algo así. Esa es la idea un poquito, de ir haciéndole solapitas para que nos quepan muchas fotos.
Me ha quedado esto sin grabar, cosas de las grabaciones. Y nada, pero es muy sencillo, es la cara B de esta página, que ya esta sí que la habéis visto. Aquí, de esta hoja, que es la de los corazones, que tiene etiquetas por detrás, he recortado las que menos me interesaban. He intentado respetar esta de aquí, que es el lanzafuego, pues si acaso la necesito. Entonces he cortado esta pieza, que va así, pegada. He entintado el borde superior y el inferior. Y luego con cartulina craft he cortado dos tiras de 5 centímetros, creo que era. De 5 centímetros, y les he toquelado el borde. Es que queden las dos desde arriba, el dibujo. He entintado y he pegado con enú. Entonces nos genera dos bolsillitos. Y ahora pondremos tarjetas con... He recortado unos papelitos aquí. Pueden ser estas o pueden ser otras. De momento he recortado estas.
Aprovechando que los imanes grandes han desaparecido de mi mesa, va usted a saber dónde se han enganchado, pues voy a usar de estos pequeñitos, que son de un centímetro, creo, de 10 milímetros por un milímetro, y los voy a poner, como son más pequeños, pues pondré a lo mejor, en vez de poner solamente uno, pondré dos. Y así nos queda igual de fuerte, pondré dos arriba, dos abajo, o sea, muchos, ¿vale? Ahora lo vais a ver. Thank you.
para esta última cara de la cuarta hoja, que era esta, tengo un rectángulo de 17,5 por casi 30, 29,5, y voy a hacer, poniéndolo encima, voy a hacer unas marcas por donde quiero doblar para generar más espacio para fotos en una sola página. Entonces voy a hacer una especie de cosa triangular, más o menos así. Y he hecho el pliegue a unos 12 centímetros. Pues ahora hago lo mismo. Y lo pego y ya tengo dos bolsillos.
Esta es un poco la idea de esta página, que he hecho una especie de carpa para poner sobre la página y hacer un bolsillo que se puede meter por los dos lados. Está comunicado, podéis dividir si queréis, pero no vale la pena. Entonces, es un poco hacer una especie de forma trapezoidal y luego con paciencia ir montando las solapas sobre la cartulina que nos ha generado y darle la forma. Aquí, como no me llegaba el papel, como lo quería poner porque se estropeaba demasiado, pues he hecho un bolsillito. Entonces aquí pondremos una tarjetita o algo, no sé, ya veremos cuando esté pegado, y nos generaría otro espacio para poner una cosita. Ahora lo voy a pegar todo, primero en tintar, y vamos a poner un imán probablemente en el cruce de ambas solapas, sin que moleste el bolsillo. Es decir, que lo pondremos un poquito alto para garantizar que no nos queda el imán justo en medio, porque aquí no llega el papel hasta abajo, ¿vale? Si llegase hasta abajo, lo podíais poner ahí. Bueno, esto también lo podéis hacer recto o repetir cualquiera de las estructuras que hayamos hecho, pero yo quería hacer un poquito, pues, cada página de forma diferente. Thank you.
Una vez tenemos nuestras cuatro hojas, que les voy a enseñar un poquito, vamos a hacer la espina. Tenemos en la primera página desplegable y un bolsillo. Podéis poner tiradores para mayor facilidad, pero no queremos tapar al maestro de ceremonias. Aquí tenemos otro desplegable que podría ser solamente bolsillo y su pestaña y una tarjeta. No hay que ponerlas muy justas para que entren y salgan con facilidad. Aquí tenemos la segunda página, tenemos un bolsillo de ojal en el que le hemos dado un poquito de holgura con una tira alrededor de lo que es el bolsillo. En vez de poner solo pegamento, primero un poquito de cartulina y después así ya nos quedamos la introducción y extracción mucho más fácil. Y aquí pues una dobladita. Aquí tenemos nuestros dos bolsillos laterales. En esta tercera tenemos una sola para que levanta y dos alitas que ya terminaremos de decorar cuando tengamos ya todo el papel, que no nos queda ya mucho. Ver cómo lo vamos colocando, también se puede poner la cartulina lisa que había preparado de color granate, incluso color crema si queremos hacer journaling, lo que nos apetezca. Incluso, por ejemplo, cartulina craft entintada o texturizada también. Ya veremos qué hago al final. Y en este bolsillo, o sea, esta solapa genera un bolsillo en el que cabe otra tarjetita. En la parte trasera tenemos otro desplegable. Lo bueno que tiene es, si haces un álbum pequeño, es que con un poco espacio podemos meter pues más de una foto. En vez de podríamos pegar directamente una foto o pegar algo así y nos genera para aquí no lo taparía y tendría 1, 2, 3, 4 fotos. Y aquí tenemos nuestra tarjeta que va de lado a lado, según nos sea más cómodo, incluso podemos poner una por cada lado, porque esto comunica. Y en la parte trasera, no, está en la parte trasera, en la cuarta página tenemos otro desplegable o solapa, que también decoraremos al final, porque los imanes se ven. También podemos poner, si no tenemos, por ejemplo, ya mucho papel, y no vamos a pegar foto en este lado, lo que os decía, es lo mismo. Un trocito para decorar con uno de los recortables o papel más claro, un crema, un verde, un granate para tapar aquí y no tener que gastar papel decorado para solapas que no se van a ver todo el tiempo. Y aquí tenemos otro bolsillo que me falta hacer la tarjeta de la misma manera, que quede con holgura y cabe perfectamente. Y en la parte trasera, esta carpa india, porque al final ha quedado carpa india, con espacio para fotos, los imanes y un bolsillito en la parte delantera, porque no me llegaba todo el papel para hacer la forma en horizontal. Hay que mirar vertical, horizontal, para que nos quede bonito. Vale, aquí me pasa una cosa. Esto lleva un imán aquí y he puesto uno más dentro para reforzar. Creo que este imán, del de aquí que no podéis ver ahora, pero que lo hemos puesto debajo de este bolsillo que comunica, a ver si lo podemos ver, a ver, uno más estrecho. Este bolsillo también comunica, creo que repele con el de aquí. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de colocar los imanes. Primero pondría, este lo tenemos hecho, primero pondríamos, que es como se me ocurrió después, pondríamos este y comprobaríamos cómo tienen que estar colocados. Sabéis que los imanes tienen dos polos. Según si los quieres poner así o así, pues se atraen o repelen. Pues eso, vamos a hacer la espina, que tendrá un alto aproximado de la espina más pequeña. Sabéis que aunque medimos, a veces nos sale una pequeña diferencia de 1 o 2 milímetros, como es mi caso en la tercera hoja, que es la primera que yo hice, cuarta hoja, perdón. Vale, entonces yo me cogería el tamaño. Nuestras páginas tenían 14, pues le daré 13,5 o 13,7 y cortamos después. Y el ancho nos va a dar la medición del espacio que vayamos a dejar. Es decir, yo dejaría, me pongo mi regla y lo veis también.
Me gusta dejar 3 centímetros por delante y por detrás de la espina. Entonces marcaría 3 centímetros y luego me gusta 1,5 para cada pestaña de cada página. Sería 1,5 y 1,5 que irían pegados entre sí. Llegamos hasta aquí y hasta aquí. El espacio entre páginas me gusta dejarle 1 centímetro, que luego no queda tanto, si quieres, porque claro, todo esto ocupa espacio y luego tendrían que ir fotos. Entonces le dejaremos, por ejemplo, 1,5. Uy, perdón, 1 centímetro. Ya tenemos 3, 1,5, 1,5 y 1. Y ahora repetiríamos por nuestras 4 páginas este periodo. 1,5, 1,5 y 1. 1,5, a ver, 1,5, 1,5 y 1. Y nuestra última página sería 1,5, 1,5 y los 3 centímetros del final. 18 a 21. Ese es nuestro largo de la espina, 21 centímetros. 3 delante y 3 detrás. 4 espacios que serían 1, 2, o sea, 3 espacios y 3 en nuestras 4 páginas. 1, 2, 3 y 4. Ahora ya puedo cortar el alto de 13,5 más o menos, 13,7 que había dicho. Y uno a las dos líneas hasta el 21, que está por aquí, más o menos. Esa es mi espina. 21. Y ahora con la Scorpal, en mi caso, y con la tabla de pegado que tengáis, o regla y un boli que no marque, lo que sea, haremos los pliegues situando cada vez en el punto en el que queremos marcar, porque nunca nos va a salir exacta, ni siquiera con las que tienen cada medio centímetro, porque a veces le podemos dar al espacio 1,2 u otra cosa. Entonces, desde aquí yo voy colocando mi plegadera y voy marcando las líneas.
para hacer las tarjetas, ya tenemos nuestra espina, pues utilizamos la regla y medimos cuánto necesitamos de ancho. Me tocaría lo que es la pestaña de la espina y me saldría que con 20 centímetros me gustaría el resultado. Saldría medio centímetro más o menos de lo que son las páginas. No las voy a troquelar, voy a hacerle las esquinas redondas. Podéis hacer, otra vez repetir este mismo troquelado, hacerlo en esquina como he hecho en algunas de las tarjetas, este estilo de final, al gusto. Haremos cuatro, primero haremos una y la probaremos y si nos gusta, las cuatro. Y luego vamos a hacer el lomo y las tapas que van a ir por separado.